Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al primero de los actos de campaña electoral tras la presentación oficial de la lista de Izquierda Unida Pedrera el pasado domingo 7 de mayo. Ese día dimos a conocer de manera oficial al conjunto de mujeres y hombres que deberán afrontar el difícil reto de seguir la línea política marcada hace ya 16 años. Una línea política que se ha caracterizado por la constancia, el trabajo y el compromiso, teniendo siempre como único fin mejorar y transformar Pedrera, nuestro pueblo. Yo, llegado a este punto, os voy a pedir, o me vais a permitir, que me pare un momentito, porque tengo que confesar que cuando tengo que confesionar o hacer un discurso político, pues siempre peco un poco de deformación académica y profesional. Así que quisiera hacer una reflexión antes de seguir con la presentación del acto. Lo que acabo de decir parece fácil. Parece fácil ponerse al frente de una comunidad y hacer política. Política, una palabra cargada hoy de muchas connotaciones negativas y que se ha ido desprestigiando cada vez más. Sobre todo por la imagen que nos ofrecen los medios de comunicación, sobre todo cuando hablamos de políticas autonómicas o nacionales. Cierto es también que en ocasiones las gestiones locales dejan bastante que desear al respecto, ¿no? Y eso nos ha llevado a identificar la política con términos tan negativos como la hipocresía, la mentira o el descaro. Esto nos ha hecho alejarnos del origen de esta palabra, que no es otro que el arte de gobernar la polis, la ciudad, la comunidad, lo colectivo. En este sentido, a todas y a todos nos toca tomar partido en esta tarea, a uno dando un paso al frente y tomando las riendas, a otro eligiendo con su voto a aquellas y aquellos que queremos que desempeñen esa ardua tarea. Porque no es fácil, como ya he dicho antes, decir sí, yo quiero formar parte de ese grupo de personas que quieren tomar las riendas, pero con la firme convicción de que al hacerlo se entregan por completo a un proyecto común que redunda en el bienestar de todos y todas, los que forman parte de la poli, de Pedrera en nuestro caso. Ya lo poníamos en valor el pasado domingo. Nuestra lista está plagada de gente joven, preparada y comprometida, que lejos de quedarse al margen, de mirar hacia otro lado y juzgar, se involucra y se implica. No se escudan en expresiones vacías como la política no va conmigo o yo de política no entiendo. También conforman esta lista, como ya dijimos en su momento, personas que complementan con su experiencia y tesón la ilusión y el ímpetu de esa juventud. Todas y todas entendemos, o al menos deberíamos intentarlo, porque como dice una amiga mía, todo es política y mantenerse al margen también lo es. Por eso, como me toca de lleno por mi labor profesional y por mi deformación académica, hago un llamamiento a jóvenes y no tan jóvenes a tomar partido, a ser críticos, a no quedarse al margen y a decidir el próximo 28 de mayo quiénes quieren que se ocupen de trabajar por Pedrera, por nuestra polis, sin sentir en ningún momento que no forma parte de ese proyecto, sino con la sensación de sentirse parte indispensable de un engranaje que no funciona si falta una pieza, cada uno de nosotros y nosotras. No caigamos en la desgana, en la desesperanza y en la desidia. Apostemos desde una perspectiva crítica por propuestas y objetivos orientados a seguir garantizando lo que tanto ha costado lograr y a seguir mejorándolo día a día. Repito, seamos críticos y que no nos vengan con cuentos chinos. Aunque yo, hoy, antes de presentar a cada una de las personas que intervendrán en este acto, os voy a contar un cuento. No un cuento chino, ni un cuento para dormir, sino un cuento que en el fondo nos enseña una verdad que debemos reconocer como cierta. Un cuento para despertar conciencias dormidas, como recuerdo que escribí hace mucho tiempo en el blog que me pidió mi amiga Dolores de Cuentos Mata Hambre, de la asociación que formo parte. Así lo escribía, ¿no? Para despertar conciencias dormidas, para incitar a la participación y al compromiso con ese objetivo que a todas y a todos nos compete, seguir transformando Pedrera. Y allá voy a contar el cuento, el primero. Para presentar a la primera persona que va a intervenir hoy, os contaré el primer cuento. Había una vez un equipo deportivo compuesto de distintos animales y que habitaba en un bosque lejano. Por más que lo intentaba, este equipo estaba completamente perdido. Practicaran el deporte que practicaran, nunca conseguían ponerse de acuerdo y siempre estaban peleando. De repente apareció un búho que tomó el mando de la situación y comenzó a entrenar a los jugadores con tesón y pasión. Como un sabio búho que era,
se aseguró de que cada miembro del equipo tuviera el mejor equipamiento, las habilidades necesarias para cada juego y las instalaciones apropiadas para practicarlo. Con su liderazgo inspirador, el equipo se convirtió en un equipo luchador, que no se rendía ante las derrotas y que se levantaba y seguía sin descanso, aprendiendo a trabajar en equipo y de manera conjunta. Nuestro candidato a la Concejalía de Deportes es ese búho del cuento, siempre atento a las necesidades de los deportistas de nuestro pueblo, los y las, trabajando con ellas y ellos para superar cualquier obstáculo. Sumado a todo lo anterior, su conocimiento y experiencia en el ámbito deportivo lo convierten en la mejor elección para continuar con el legado de sus predecesores y, sin duda, para seguir mejorando lo ya logrado. Os dejo con Aridai Gómez Gallardo. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Asamblea Local de Izquierda Unida la confianza depositada en mí por afrontar este nuevo proyecto. También me gustaría hacer mención y destacar el trabajo realizado por Mari Carmen Agoú en estos últimos 4 años. En segundo lugar, pongo a disposición de nuestro pueblo mis conocimientos, capacidades, ganas, empeño y compromiso para desarrollar el trabajo que requiere esta concejalía. Durante mi formación académica y tras graduarme en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, he ido adquiriendo poco a poco diversos conocimientos que me han hecho llegar hasta aquí, incluso disfrutar de la formación deportiva en la que me hallo inmerso desde hace ya varios años. Como bien sabéis, durante varias temporadas vengo trabajando y formándome como monitor deportivo en diferentes localidades cercanas a nuestro pueblo. Y, cómo no, como entrenador formador con los niños y las niñas del Club Deportivo Pedreira. Desde este preciso momento, y en función de lo que esté en mi mano, me comprometo a atender las necesidades de todos los clubes de nuestro pueblo, a través de la cercanía, la comunicación y la empatía, para que el deporte de nuestro municipio siga brillando con luz propia como hasta ahora. Además, me gustaría hacer especial hincapié en la importancia de trabajar el deporte a través de la educación en valores, la socialización, el dinamismo, la autonomía, la confianza, el compromiso, los hábitos saludables, el desarrollo motor, el respeto y la deportividad. Tenemos que ser conscientes de que la victoria más importante es la transmisión de valores en el deporte. Por ello, me gustaría apoyar y resaltar las diferentes iniciativas que han surgido de los distintos clubes locales, como por ejemplo el Club de Natación con el Campus de Verano, el Club Deportivo Águila y el Club Baloncesto con los diferentes eventos que realizan durante el año. El Club de Atletismo por su constancia y tenacidad a través de las diferentes carreras populares. El Club Ciclista, el reciente dinámico Club de Tenis. El Club Tirachina, el Club de Caballos, el Club de Moto y otras modalidades como el Taekwondo, el Ajedrez, el Pádel o el Aikido. También escucharemos y apoyaremos la creación de nuevos clubes, como el Club de Gargos, atendiendo propuestas interesantes como la creación de una pista de liebre mecánica para gargos. En esta última instancia, quisiera recalcar y dar continuidad a la labor que está realizando el Club Deportivo Pedreira en la iniciativa denominada Unión Diversa Club Deportivo Pedreira, porque el deporte es de todas y todos, y para todas y para todos. Con esto también quisiera decir que es muy importante destacar el trabajo de los voluntarios y voluntarias, porque sin ellos este proyecto no sería posible. A continuación, quisiera dedicar unas líneas a la importancia y al impulso del deporte femenino en nuestro municipio. Por un lado,
la participación femenina ha aumentado en los últimos años. Cada vez son más las mujeres que se suman a los proyectos deportivos del pueblo y resulta muy gratificante ver la equiparación existente entre mujeres y hombres en este ámbito. Por otro lado, son muchos los eventos anuales que se celebran en la localidad y en la que se da una alta participación femenina. Pero quisiera señalar que existe una etapa entre las jóvenes, sobre todo adolescentes, en la que el número de participantes se suele reducir. Por ello, desde esta concejalía se trabajará para sensibilizar y concienciar a este rango de edad de la importancia del deporte para la salud y el bienestar social y mental. En esta línea, seguiremos trabajando el fomento del deporte en las personas más adultas para una mejora de su rendimiento en la vida cotidiana y el bienestar de su salud. Seguiremos animando y apoyando su inclusión en el deporte como un estilo de vida. Además, sería imprescindible que este rango de edad participara de forma activa en los diferentes eventos deportivos que se celebran en nuestro pueblo. Como bien sabéis, Pedreira goza de unas instalaciones inmejorables para la práctica de las actividades deportivas. Ejemplos de ello son nuestra piscina climatizada, la nueva pista de pádel, nuestro estadio municipal de deporte, nuestro gimnasio. Sin embargo, como propuesta general, para mejorar este proyecto deportivo no estaría de más cambiar la pista de nuestro pabellón municipal, ya que son bastantes las usuarias y usuarios que hacen uso de la misma. También sería imprescindible renovar gran parte de la maquinaria de nuestro gimnasio y para ello trabajaremos por conseguir un material más adecuado y óptimo. Además, con el aumento de deportistas que practican tenis, una única pista para toda la población resulta insuficiente, por lo que se estudiará un nuevo proyecto para la realización de una nueva pista. Para finalizar, me gustaría hacer hincapié en la trascendencia que ha tenido el deporte en la cultura local y asimismo fomentar su práctica en aquellas personas que por un motivo u otro no dan el paso a ello. Pues como afirmaba el ilustre filósofo Platón, la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Y en ese sentido es en el que me gustaría trabajar. Sin más reparo, me resulta necesario acordarme en estas últimas líneas de personas tan relevantes en el deporte de nuestra localidad como Miguel Jiménez, Ana Borbollón, Chema Jarra, Rafa Chacón, La Mar y la Fruta, Paco Nogales, Lucía Guerrero, Rafa Moro, Pepi, Antonio Porrino, Jesús Rodríguez, Jesús Montaño, Mari Carmen Grajea, Paco Basila, Jesús Gómez, Vicente Jiménez, Boba, Virginia, Juan de los Titanes y una lista infinita de personas y deportistas que han aportado de una forma u otra para que el deporte pedrereño consiga llegar a las cotas más altas, siendo muchos de los casos un espejo en este rinconcito de la Sierra Sur sevillana. Como digo, esa es mi intención, luchar por y para Pedreira, porque si hay algo que destacar de estos compañeros y compañeras que he mencionado anteriormente, es que se desviven por y para nuestro pueblo. Y esa es la fuente de la que llevo tantos años bebiendo, la del sentimiento por Pedreira. Ahora sí, muchas gracias, voto Izquierda Unida y que viva Pedreira. Bueno, muy bien, Aridai. Voy con el segundo cuento. Bueno, para presentar a la persona que viene a continuación, tal vez no haga falta palabras, pero yo voy a dedicarle también una pequeña historia. Había una vez un pequeño pueblo en el que el conocimiento y la cultura eran valorados por todos sus habitantes. La educación era una prioridad y la biblioteca local era el corazón de la comunidad. Sin embargo, un día llegaron vientos de cambio
y se creyó que la biblioteca se había quedado obsoleta y perdió el prestigio de antaño. Años más tarde, una mujer desconocida llegó al pueblo y con su habilidad y amor por la cultura y la educación consiguió revivir la biblioteca olvidada. De nuevo, niños y adultos volvieron a reunirse allí, como habían hecho hacía tiempo, llenando otra vez de vida ese lugar. Los niños y niñas aprendieron a leer y los adultos disfrutaban de las historias y la sabiduría que se compartía. Todas y todos comprendieron que no se debía subestimar el valor del conocimiento y la cultura en su comunidad. Al igual que aquella mujer, que acabó siendo la concejala de Educación y Cultura del pueblo, fíjate, aprendieron que hay que trabajar incansablemente para fomentar el amor por el aprendizaje y la creatividad, garantizando que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a las oportunidades educativas y culturales que se merecen. Esa mujer del cuento, aunque en este caso es muchísimo más conocida que aquella que apareció, describe a la perfección a la nuestra, a nuestra concejala de Educación y Cultura, Dolores Gordillo Humanes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Toñi. Es un orgullo para mí poder participar en este primer acto de campaña y poder contar con todos vosotras y vosotros. Como siempre, acompañándonos con compromiso y trabajando de la mano de nuestro pueblo. Un pueblo que avanza con más ímpetu, con más fuerza. Pionero y referente en la comarca y fuera de ella. Y todo esto es gracias al trabajo colectivo de hombres y mujeres que han sabido dinamizar el trabajo de todo un pueblo y lo han gestionado sus recursos durante 16 años. Los recursos, como he dicho, de nuestro ayuntamiento a favor de todos los pedrereños y las pedrereñas. Una pedrera que no merece menos, con gente de aquí que saben los problemas de primera mano, que conocen las necesidades de cada una de las personas que han pasado por nuestro ayuntamiento. Gente dinámica, trabajadora, que disfruta de sus fiestas, de sus tradiciones y de todo lo que conlleva un compromiso social y colectivo. Nosotras y nosotros tenemos que seguir trabajando para que esa ilusión y esa jana no decaigan. Nos vamos a dejar la piel, como siempre, apostando por la construcción de una sociedad más próspera y más preparada, como garantía de fortalecimiento de nuestro pueblo y como motor de desarrollo. Trabajando, como siempre, con los colectivos, con las AMPA, las hermandades, los centros educativos, el pequeño comercio. En definitiva, con todo el tejido social pedrereño. Ellas y ellos son pieza fundamental para seguir transformando Pedrera, de la mano de la ciudadanía más dinámica y emprendedora de la comarca. Seguiremos apostando por la formación de la juventud y también por las personas menos jóvenes. Concursos formativos. Solicitaremos las acciones que estén a nuestro alcance y que la ciudadanía demande. Actualmente contamos con 3 programas de formación y empleo, los que fueron las antiguas escuelas taller. Tras más de una década trabajando para conseguirlo, 2 de ellos pronto estarán en marcha y el tercero comenzará también en pocos meses. Estos 3 cursos de formación están dotados con una subvención de 1.080.000 euros y van a formar a 40 alumnos y alumnas de nuestro pueblo. Vamos a solicitar más acreditaciones, más cursos para poder ampliar la oferta educativa de nuestro pueblo. Y que nuestro centro de empresa, dotado con todas las infraestructuras necesarias para estos cursos, siga teniendo actividad para que la formación sea algo prioritario para poder acceder al mercado laboral. Vamos a seguir siendo exigentes con las administraciones supramunicipales, con la comunidad educativa y con nosotros mismos, para que nuestros niños y niñas gocen en los centros educativos de las mejores condiciones posible. Trabajamos a diario en su mejora y en el mantenimiento de ellos,
para que todos y todas estén en la mejor situación, sin distinciones, poniendo especial acento en aquel alumnado que más lo necesita. Lucharemos y pelearemos sin descanso, junto con toda la comunidad educativa, con los servicios sociales y con todas las personas o colectivos vinculados a la educación, para garantizar todos los recursos que sean necesarios para nuestros niños y nuestras niñas. Después de en esta semana haber escuchado las propuestas de la ciudadanía, vamos a trabajar para adecuar un espacio multicultural, donde se den los primeros pasos para la creación de un foro de artistas. Y, cómo no, la creación de un Consejo Municipal Cultural en el cual tengan cabida las distintas asociaciones, para poder seguir avanzando en proyectos culturales que hagan de nuestro pueblo un referente a nivel cultural. Vamos a seguir trabajando y transformando una pedrera para todos y para todas. Y lo vamos a hacer con el compromiso y la confianza de todos los vecinos y las vecinas. Yo desde aquí hago un llamamiento a todas esas personas que están dudosas con su voto, que no se lo piensen, que analicen el trabajo realizado durante estos últimos 16 años, que valoren, que comparen cómo estuvo Pedrera y cómo está, que vean que somos un referente, que defendemos derechos tan necesarios y fundamentales como la educación, la sanidad y las pensiones, que apostamos por nuestros ganaderos, por nuestros agricultores y por nuestro tejido empresarial. Y le digo a todas esas personas que van ahí el día 28 de mayo a ejercer su derecho al voto, que todos y todas somos trabajadores y trabajadoras, que estamos en el mismo bando y que hemos demostrado lo que somos capaces de hacer cuando todos estamos unidos y unidas. Que en los pueblos nos conocemos todos y todas, que voten a las personas que componen una lista de gente que se van a dejar la piel por su pueblo, por su gente, sin distinciones políticas. Y le digo que no voten con el corazón, que a veces nos falla, que voten con la cabeza, que voten con la razón y que apuesten por un grupo de personas encabezado por Lucía Ruiz, con una experiencia en la política y una gestión en estos últimos años impoluta, porque no me cabe duda que va a ser la primera alcaldesa de Pedrera, para que podamos seguir transformando Pedrera. El día 28 de mayo hay que llenar las urnas con una papeleta íntegra de personas de nuestro pueblo, con la papeleta de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Bueno, he crecido un poco. Es que se me aleja y no me digo, pero bueno. Permitidme un momento. Estoy todavía en edad de crecimiento. Pero tan pronto así del tirón ha sido rápido. Bueno, os sigo contando historia, que es mi labor hoy. La persona que tengo que presentar ahora tal vez tampoco necesita presentación. Aunque solo lleva una legislatura dedicada a esta labor, su trabajo le hace honor y quizás también en este caso sobren las palabras. Pero creo que os están agradando un poquito mis relatos, ¿no? Un poquito a menos. Así que no puedo negarle un cuento. Había una vez una pequeña aldea rodeada de frondosos bosques. La gente de la aldea amaba la naturaleza y siempre procuraba mantener un equilibrio entre sus actividades cotidianas y la protección del medio ambiente. Un día, la aldea recibió la visita de un hombre que quería promocionar grandes fiestas y ferias en el centro de la plaza principal. Los aldeanos y aldeanas se emocionaron con la idea del entretenimiento y la felicidad que ofrecería tal evento, pero no podían ignorar el hecho de que tales eventos también podrían tener un impacto negativo en su entorno natural. De repente, se acercó un joven que parecía estar adivinando los pensamientos de sus vecinos y vecinas y les explicó que era posible mantener un equilibrio entre ambas cosas. Les habló de la posibilidad de celebrar fiestas en armonía con el medio ambiente, sin perturbar el equilibrio de la naturaleza.
Todas y todos comprendieron que el equilibrio y el respeto son esenciales para mantener una naturaleza saludable a la vez que la celebración es armoniosa. Este pequeño cuento nos enseña que los verdaderos expertos y defensores del medio ambiente tienen la experiencia y la capacidad de encontrar soluciones innovadoras y agradables para todos y todas. Ese joven del cuento era el actual concejal de Festejos y Medio Ambiente, quien ya había demostrado su capacidad sobradamente y seguía haciendo gala de ello. En nuestro caso, no es otro que Bernardo Ángel Pavón. Bueno, antes, yo estoy también en la época del estirón. Todavía no le he dado y por eso voy a coger la pista. A ver si este verano me doy ya el estirón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A ver, vamos a darnos el cachondeo. En primer lugar me gustaría pues dar las gracias enormemente a todas las personas que han confiado en mí nuevamente para embarcarme en este proyecto, un proyecto no solo político, ¿no?, sino social, un proyecto abierto, participativo, y donde yo en estos 4 años atrás he podido palpar pues, lo que verdaderamente se puede decir que es la democracia, ¿no?, donde todos los compañeros y todas las compañeras hemos tenido cabida en cada una de las decisiones que se han tomado. Se ha trabajado por los derechos y con los problemas de los vecinos, de la vecina. Y, por supuesto, he podido entender lo que es la ética política, ¿no?, que no es otra que la coherencia, que es el buen trabajo de los servicios públicos por el bien común. Como digo, un proyecto donde la hoja de ruta es seguir transformando Pedrera, para que los vecinos y las vecinas sigan estando orgullosos de su pueblo, para que los vecinos y vecinas sigan sintiendo que su ayuntamiento, que su equipo de gobierno los oye y que trabaja para ello. Un proyecto donde la innovación y la superación constante es el día a día. Una superación y una innovación que podemos palpar en cualquier sitio de Pedrera, ¿no? Paseamos por Pedrera y es signo de lo que he dicho anteriormente. Y si lo trasladamos eso a la concejalía, que a mí me corresponde, pues solamente hay que verlo en la transformación de los espacios verdes que tenemos. Es cierto que estos espacios verdes, perdonad que me salga, pero es que tenía que nombrarlo. No es esa transformación, esa recuperación o esa nueva apuesta por espacios verdes no sería posible sin los trabajadores y las trabajadoras de Pedrera Natural, que hacen un trabajo inmenso y que hay que agradecerle la voz diaria. Pues como digo, hablando de medio ambiente, debo decir que eso, que no solo se ocupa de la concejalía de crear nuevos parques y demás. Mira, nos ocupamos otras cosas como, por ejemplo, el funcionamiento de nuestra DAR, ¿no?, que fruto de ello y de la constancia. Recuerdo cuando hace 4 años el compañero Pedro me decía: Bernardo, tú cuando llegue enero todos los años escribes una carta a la concejalía diciendo cómo está la edad y qué es lo que necesitas. Pues ahí está, lo hemos conseguido. La constancia es eso, hemos conseguido que la Junta nos haga un proyecto valorado en 5.300.000 euros de la transformación íntegra de nuestra edad. Eso es también trabajo de la concejalía. También seguimos apostando, pues como digo, en el empleo verde. En el empleo verde, como los trabajadores y trabajadoras de Pedrera Natural, donde siguen teniendo cabida, donde seguimos apostando por la incorporación de nuevos jóvenes, de nuevas jóvenes, porque claro está que la plantilla se tiene que ir renovando y si tenemos más zonas verdes, pues necesitamos más mano de obra. Seguimos haciendo crecer los parques y haciendo nuevos pulmones verdes, ¿no? Recordamos el Parque de los Poetas, ese pulmón verde de la zona de allá arriba, del pueblo, del que, bueno, ahora pues pretendemos hacerle sombra un poco con el nuevo pulmón verde del R2. Un R2 que el PSOE en su tiempo lo hizo a su manera y ahí lo dejó,
sin ser servible, sin ser transitable y sin verde. Entonces, nosotros seguimos apostando por esos espacios, seguimos transformando esos espacios y seguimos creando pulmones verdes. Estoy seguro de que el R2 se va a transformar uno de los mayores pulmones verdes de Pedrera y que entre todos y todas, por supuesto, tenemos que seguir cuidándolo. Vamos a recuperar también proyecto que la compañera Erika en su tiempo nos habló aquí y que puso en marcha, que era la creación del carril bici. Pues vamos a seguir apostando por el carril bici y vamos a intentar conectar lo que es la parte antigua del pueblo con la periferia. Por lo tanto, tendremos que seguir creando nuevas vías de carril bici. Vamos a seguir apostando por nuestra vía verde. No está todo terminado en nuestra vía verde. Mirá, nuestra vía verde está situada en un sitio estratégico. Estamos prácticamente en el centro de Andalucía. Yo, si me pregunta a alguien, ¿tú dónde eres? Digo, yo de Pedrera. ¿Es donde está? En el centro de Andalucía. Y es que nosotros tenemos esa suerte, esa virtud, de que a través de proyectos de diputación, por ejemplo, como el Camino de Santiago de la Frontera, a través de caminos públicos, nosotros estamos conectados con Olvera, que es de la provincia de Cádiz, donde está la Vía Verde de la Sierra. Y de Casariche, bueno, de la Roda Andalucía a Casariche y a Puente de Ní por caminos públicos, pues también podemos llegar. Y este proyecto, que ha sido iniciativa de este equipo de gobierno, se ha trasladado a la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, a Diputación de Jaén. Todos están maravillados y vamos a seguir apostando por esto, para que Pedrera aparezca en los mapas, para que sea un referente turístico y para que esa vía verde sea más transitada y tenga más uso. Vamos a seguir trabajando en una, es que no nos queda otro remedio, que es en la incorporación del quinto contenedor, el contenedor marrón que le llama, o el contenedor de la materia orgánica, que por ley lo tenemos que implantar, pero para ello sí que tenemos que hacer un esfuerzo, no solo en Pedrera, sino a nivel comarcal, que es limpiar un poco de gente corrupta el Consorcio de Medio Ambiente de Tepa de Sierra Sur. No vale de nada que nosotros reciclemos y ellos especulen con dinero y sigan enterrando la basura. Eso no sirve. Entonces, entre todos y todas, vamos a apoyar a los compañeros de demás pueblos para que nosotros tengamos voz y voto en el consorcio y echar ese tipo de gente que no conviene a nadie. Vamos a seguir apostando por la innovación y por la mejora de la gestión íntegra del agua. Vamos a seguir renovando contadores, vamos a seguir apostando por la detección de fugas y con la creación, como sabéis, de una comunidad de regantes en el que vamos a volver a reutilizar el agua de nuestro dar y vamos a poder no solo regar los campos, ¿no? En un futuro pues podríamos incluso regar las zonas verdes de nuestro pueblo con agua reutilizada. Cuanto a juventud y festejo, que también lo he llevado, pues mira, no podemos seguir avanzando sin la juventud. Tenemos que seguir escuchando a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro pueblo. Por supuesto, tenemos que ir a la Consejería de Juventud con la mano de Dolores, con la Consejería de Cultura, porque tenemos que seguir apostando por su cultura, por su formación, por darle esas becas, por darle dotes y herramientas para que sean el futuro, para que sea una Pedrera con futuro, con jóvenes y jóvenes que el día de mañana sean mayores formados y sigan transformando Pedrera. Vamos a seguir luchando por los proyectos locales de juventud, que os lo explico por si alguien no lo sabe. Son proyectos que vienen de Diputación. Diputación hace tiempo que nos está un poquito echando para atrás. Cuando nos concedía tres, ahora nos conceden uno, pero nosotros no podemos dejar de solicitarla, de pedirla y de seguir apostando por proyectos locales de juventud. A la Junta de Andalucía, igual, que parece que nos tiene aquí aislados, que la juventud de Pedrera no existe, no. Nosotros seguiremos constantes y llamando donde tengamos que llamar para que los jóvenes y las jóvenes de nuestro pueblo tengan todo lo que necesiten. Para terminar, me gustaría decir una cosa, hablando con todo lo anterior, ¿no? Que es que me niego
Me niego a que gente que no conoce Pedrera, que no sabe ni dónde está Pedrera, a lo mejor, que no sabe lo que es un miércoles de ceniza salir disfrazado a la calle, que no sabe lo que es tomarse una copita en la caseta municipal de la feria, que no saben cuándo a San Antonio ni siquiera, yo me niego que esas personas nos representen en el salón de pleno. Por lo tanto, el día 28 tenemos que llenar las urnas de Izquierda Unida Pedrera. Tenemos que hacer que Lucía sea la próxima alcaldesa de Pedrera. Y por lo tanto, seguimos transformando Pedrera. Muchas gracias y salud a todos y a todas. Bueno, perdón un momento. Bueno, vamos a por el último de la tarde, si me permitís que use términos taurinos. Por el último. Bueno, dicen que no hay dos sin tres, pero tampoco tres sin cuatro en este caso. Todavía menos en este caso, creo. No puedo dejar sin su historia a la persona que viene a continuación. Y cuando cuente el cuento, pues lo entenderéis, aunque creo que ya algo sabéis. Había una vez una ciudad llamada Esperanza. En esa ciudad habitaba un gran líder que había trabajado incansablemente por su comunidad y su gente durante muchos años. Gracias a él, la ciudad había florecido. Se habían construido escuelas y se habían creado empleos para muchos de los que allí vivían. Todo el mundo estaba agradecido por su dedicación y su servicio. Sin embargo, pronto llegaría el momento en el que el líder debía retirarse y la ciudad necesitaría a alguien que ocupara su lugar. No obstante, no era esa una cuestión que le preocupase. Tenía muy claro quién sería la persona que tomaría su relevo. Sin duda, sería Ana, una mujer joven que había estado trabajando en la ciudad durante años, discretamente, pero con energía e ilusión. De ella era conocida la gran pasión que ponía en ayudar a su comunidad y su disposición a trabajar sin descanso para lograrlo. Al principio, muchos se preguntaron si Ana sería capaz de seguir los pasos del gran líder anterior, pero pronto demostró su valía y se ganó el respeto y la admiración de la gente. Con su dedicación, su inteligencia y su espíritu inquebrantable, trabajó duro para hacer de Esperanza una ciudad aún mejor si cabe. No pasó mucho tiempo antes de que los ciudadanos y ciudadanas se dieran cuenta de que habían encontrado a su nueva líder. Una mujer brillante, comprometida, que trabajaba duro para presentar nuevas ideas y soluciones a los desafíos de la ciudad. De esta forma, Esperanza siguió prosperando gracias a la dedicación y el servicio de Ana, la nueva líder, quien seguiría luchando por su ciudad y toda su gente. Ana tenía la pasión, el compromiso y la actitud para seguir liderando a su pueblo, continuando el legado de quien la había precedido. Estamos seguros y seguras de que Ana es hoy en día una líder fuerte y talentosa como la que la ciudad de Esperanza necesita y merece. Y también estoy convencida de que estamos totalmente seguros y seguras de que no estoy hablando de Esperanza, sino de que Esperanza es Pedrera y de que Ana no es Ana, sino nuestra candidata a la alcaldía por Izquierda Unida Pedrera, Lucía Ruiz Gálvez. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy sorprendida con la capacidad creativa de Toñi. Vamos, ha descrito a la perfección cada uno de los intervinientes esta tarde y la verdad es que reconozco tu esfuerzo y... Bueno, pues yo creo que después de las intervenciones de cada uno y cada una de los compañeros y las compañeras que me han precedido, pues hay poco más que decir. Cada uno y cada una ha ido desgranando poco a poco el programa, cada cual en su área, pero también han hecho un breve recorrido, un repaso por estos 16 años de trabajo
y de los compromisos que en las anteriores legislaturas pues se han ido adquiriendo y que a día de hoy pues son una realidad. Con esto debería ser suficiente para que los pedrereños y las pedrereñas, que aún no tienen clara su opción de voto, pues se decidan y tengan la firme convicción de que el Grupo de Izquierda Unida pues es el más adecuado para seguir gestionando nuestro pueblo. Pero por si no es así, nosotros vamos a seguir dando razones. Porque 16 años de gobierno, un gobierno que, como bien ha dicho Toñi, ha liderado Antonio Nogales, Pedrera ha crecido mucho, ha crecido muy bien, se ha convertido en un pueblo referente en cuanto a instalaciones deportivas, en cuanto a servicios comunitarios, en oferta cultural. Y como hemos dicho también en ocasiones anteriores, esto se da porque pertenecemos a un grupo, a Izquierda Unida, que es un grupo que cumple. Como decía Juanfran ayer en el grupo de WhatsApp que tenemos, cumplimos hasta con el programa de la oposición, porque prometieron hacer un parque canino y ya lo hemos hecho nosotros. Yo esta tarde quería centrarme en cuatro grandes proyectos, así a grosso modo, y que creo que son de suma importancia para el pueblo, por los que Izquierda Unida y nuestro equipo de gobierno pues va a seguir apostando y por los que va a luchar en los próximos cuatro años de gestión. En primer lugar, y siguiendo con la mención que ha hecho Bernardo a nuestra estación depuradora, pues yo quería hacer un breve resumen de nuestra estación de aguas residuales y relacionarlo también pues con el grave problema de la sequía que tenemos. Nuestra estación depuradora se construyó con un equipo de Izquierda Unida en el gobierno, cuando era alcalde Manuel Rodríguez, al que tengo que pedirle disculpas porque el otro día se me olvidó mencionarlo en la lista de concejales que habían trabajado por Pedrera. Es verdad que cuando mencionas a gente se lo comentaba también a Arida y corres el riesgo de que se te olvide alguien. Pero bueno, mis disculpas. Decía eso, que Manuel Rodríguez estaba a la cabeza de aquel gobierno y Antonio Nogales era el concejal de Medio Ambiente. En aquella época, pues Pedrera también fue un pueblo pionero. En aquellos entonces, los pueblos de la comarca, ninguno tenían una depuradora, se construyeron, pero ninguna se puso en funcionamiento, ni siguió su curso normal. Pero en Pedrera, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de este grupo de personas, teniendo en cuenta que el sistema de electricidad que mantenía la estación depuradora, pues elevaba la factura de la luz a unos precios desorbitados. Pero este equipo de gobierno siguió apostando para regenerar las aguas residuales y cumplía pues con los criterios sanitarios al 100%. Así que hace 20 años un grupo de Izquierda Unida pues ya estaba comprometido con el medio ambiente y con el ciclo integral del agua. Pero con la llegada del gobierno del PSOE, cuando Montero llegó a la alcaldía, pues la depuradora se abandonó. Dejó de funcionar a pesar de que aún mantenía la instalación y el trabajador que la gestionaba seguía allí, pero se dejaron de depurar las aguas residuales, lo que conllevó pues también a hacer frente a varias sanciones en ese tema. Y en ese estado pues se mantuvo hasta 2007, que fue cuando Izquierda Unida volvió al gobierno y el equipo de Antonio Nogales empezó a trabajar para volver a poner a funcionar nuestra depuradora. En dos años, entre 2007 y 2009, esta instalación volvió a estar operativa, volvió a experimentar una remodelación casi integral, se sustituyeron también sistemas de mecanizado que hizo que la factura de la luz pues, se redujese al mínimo y se redujesen también así los costes del mantenimiento de la estación. Y desde entonces, desde 2009 hasta hoy en día, nuestra depuradora sigue funcionando al 100%. Esto ha permitido que cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el Plan Hidrológico de 2017-2022, pues liberó unos 20 hectómetros cúbicos de agua para el uso
del regadío, pues nuestro Ayuntamiento de Pedrera apostase por ello y rápidamente se puso en contacto con las cooperativas, con las direcciones de la cooperativa, para entre ambos pues impulsar la creación de una comunidad de regantes. Una comunidad de regantes que a día de hoy es una realidad y que ya el pasado octubre de este último año, de 2022, recibió su resolución definitiva que permite el uso de las aguas regeneradas de nuestra depuradora para el riego de más de 265 hectáreas de olivar. Un sistema de riego que gestionará la propia comunidad de regantes, que cuenta con 80 comuneros y que redundará en la economía local. Redundará, por un lado, porque el regadío, el riego del olivar hará que la producción aumente y, por tanto, si aumenta la producción, aumentarán los jornales que los pedrereños y las pedrereñas pues, puedan trabajar. También así contribuimos a ahorrar y aliviar un poco los acuíferos que suministran de agua potable a nuestro pueblo. En este sentido, seguimos haciendo mejoras en la gestión del agua y seguimos anticipándonos a los problemas, porque anticiparnos a los problemas es lo que ha hecho que a día de hoy pues podamos disfrutar de este bien tan preciado. Pero además también vamos a seguir exigiendo soluciones para que nuestro pueblo a largo plazo pues tenga una situación de tranquilidad, aunque si no llueve la cosa está complicada. El segundo tema, perdonadme, voy a beber. El segundo tema en el que yo quería hacer un repaso también, por el que yo quería hacer un repaso, es el tema del tren. Como sabéis todos y todas, pues el desarrollo de un pueblo depende en gran parte de sus conexiones con otros pueblos, de sus conexiones con la provincia y de su servicio de transporte público. Y nuestro transporte público por excelencia pues ha sido históricamente el tren. Pedrera tiene un vínculo especial con el tren y con su estación. Ya sabéis de primera mano, porque habéis estado presentes, que han sido varias las ocasiones en las que los pedrereños y las pedrereñas hemos tenido que salir a la calle para defender nuestro servicio de tren y el mantenimiento de nuestra estación. Que es verdad que en algunos momentos pues ha peligrado. Pero en Adif y en Renfe ya conocen nuestra capacidad de movilización, nuestra convicción de que las cosas se consiguen con la lucha, estando a pie de calle y llegando donde haya que llegar. Nos hemos concentrado semanalmente en las inmediaciones de la estación, nos hemos encerrado allí 24 horas, incluso hemos avisado de que si no había solución llegaríamos a cortar las vías. Y así hemos conseguido la solución. Así y con nuestro alcalde que llamaba día sí y día no a Adif, a Renfe y al director general de movilidad. Pues esta larga lucha y esta insistencia, además de conseguir que nuestra estación se mantuviera, que se restableciera el servicio de tren que tuvimos dos años cortado, pues han hecho que Renfe y que Adif se planteen mejorar el trazado ferroviario, una obra que ahora mismo está en curso, pero además con la insistencia de este equipo de gobierno, pues que se proceda a la eliminación de los pasos a nivel del municipio. La eliminación de los pasos a nivel conlleva evitar la peligrosidad de los mismos y además de mejorar las conexiones de la zona del cerro con el resto del núcleo urbano. Por eso Adif se ha planteado ejecutar esta obra que la verdad es que tiene una envergadura importante. La obra contempla la eliminación de los pasos a nivel de la calle Muelle y de la depuradora, lo que mejorará pues, la comunicación, como ya he dicho, de la zona del cerro con la parte central del pueblo, haciendo un acceso totalmente adaptado a las necesidades de movilidad de todos los vecinos y las vecinas. Los vehículos contarán con una conexión que irá por la zona de la Bética, y que conectará por el Camino de la Revuelta,
a través de una carretera amplia de unos 7 metros de ancho, con además un arcén también bastante, bastante amplio. Con el tema del tren en marcha, que vemos que se están dando pasos para solucionarlo, también quería yo hacer mención el tema de la carretera Pedreras y Lena. Una carretera que lleva 14 años con el cartel de firme en mal estado colgado. Ni la arregló el gobierno del PSOE cuando gobernaba en la Junta, ni la va a arreglar el gobierno del PP, por lo que se ve. Pero luego sí que se le llena la boca hablando de las soluciones para la España vaciada. Estoy segura de que si esto estuviese en manos de nuestro ayuntamiento, esa carretera ya estaría arreglada. Cambiando de tema y siguiendo también con una de las propuestas más importantes que llevamos en nuestro programa de 2019, que fue la construcción de una unidad de estancia diurna, una propuesta que también hemos cumplido. Nos comprometimos hace 4 años en luchar y en pelear por la construcción de esta instalación que pudiese cubrir las necesidades de las personas dependientes de nuestro municipio, permitiendo también además un mayor grado de dependencia y de conciliación a los cuidadores y las cuidadoras que están a cargo de estos dependientes, y que en la mayoría de los casos son mujeres, por lo que también así fomentamos el empoderamiento femenino. Ahora que ya nuestra unidad de día está en la fase final de obra, pues nos comprometemos y vamos a luchar por su puesta en marcha, su puesta en funcionamiento. Ya el martes pasado salió a licitación la oferta para el equipamiento, para dotar la unidad de día del porterío, del acristalado, de las ventanas. Y además también hemos ya mantenido varias reuniones, Antonio y yo, para el tema de la gestión. Así que otro compromiso que ya es una realidad, otra promesa que hemos cumplido y que a falta de los últimos detalles, pues también podemos presumir de que Izquierda Unida en su equipo y su equipo de gobierno construyó una unidad de estancia diurna en Pedrera. Y ya el último punto, aunque no menos importante, es el tema de la vivienda. La vivienda, pues, es uno de los principales problemas, pero también una de las principales obligaciones que las administraciones públicas, pues, debemos afrontar. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que además condiciona la vida de las personas y que supedita la calidad de vida y la garantía de otros derechos, como son el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, y que garantiza, pues, una mínima calidad de vida. La emergencia habitacional actual, además, se ha visto agravada por el elevado coste de, o sea, por la elevada subida del coste de los inmuebles, y además las administraciones supramunicipales, pues, siguen mirando para otro lado, no nos dan una solución muy viable. Por eso la política de vivienda debería pasar por multiplicar su inversión, apostar por un parque de vivienda público de alquiler, un alquiler con un carácter social, asequible, que esté acorde con el nivel adquisitivo de quienes lo demanden. Nosotros en Pedrera hemos venido trabajando en este tema y también hemos recibido el apoyo de algún apoyo de administraciones supramunicipales. Pero sobre todo hemos luchado porque queremos que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan emanciparse y hacer del lugar donde nacieron, pues, un lugar donde desarrollar su vida y su futuro. Y no es una tarea fácil, pero nosotros, nuestro equipo de gobierno, va a poner todos los esfuerzos y todos los recursos para que este deseo, pues, siga haciéndose una realidad. Ya a lo largo de 2022 concluimos la construcción de 10 viviendas de protección oficial, en las que hoy ya residen 10 familias de Pedrera, en régimen de alquiler, que comenzaron su construcción en 2021. Una oferta pública de vivienda que sabemos que no responde a las necesidades reales del municipio, porque hay gente que se queda fuera, eso es inevitable.
tantos y tantas pedrereñas que se inscribieron en ese registro, pero que no tuvieron la suerte de acceder a ella. Pero bueno, así vamos a continuar. Vamos a continuar en esta línea con la política de vivienda, vamos a continuar en la línea que hemos mantenido siempre. Nosotros hicimos una inversión de 300.000 euros de fondos municipales, que junto a otras actuaciones en materia de vivienda, pues han hecho que se refuerce la apuesta de nuestro gobierno para facilitar la emancipación de los jóvenes y las jóvenes a precios asequibles, a la vez que además regulábamos un mercado que, como he dicho antes, pues ha disparado sus precios en los últimos años. Un compromiso cumplido y que seguiremos manteniendo. Nuestro compromiso es seguir luchando para construir más viviendas de carácter social, que cubran las necesidades de los colectivos que más difícil acceso tienen a la vivienda y que, como he dicho también antes, pues que permita a los jóvenes y las jóvenes instalarse en su pueblo, en el pueblo que los ha visto nacer y crecer. En este mismo sentido, también en política de vivienda, pues también hemos puesto a disposición de nuestros vecinos y nuestras vecinas suelo público, industrial y residencial a un precio asequible. En concreto, 3.500 metros cuadrados de suelo industrial y 5.500 metros cuadrados de suelo residencial que se ha puesto a disposición de los pedrereños y las pedrereñas. Porque nuestra política de vivienda es brindar oportunidades de vida para jóvenes, para emprendedores, urbanizando nuevos núcleos poblacionales y haciendo de esto una forma de contribuir al derecho de vivienda. Y de la misma forma, poniendo a disposición del pueblo pues, el suelo industrial, también fomentamos además la actividad empresarial local, vendiendo solares industriales a un precio asequible que permite el desarrollo de jóvenes empresarios y empresarias y que además permite la consolidación de los negocios locales. Propuestas y más propuestas, pero no son propuestas vacías, son propuestas que los pedreños y las pedreñas saben que vamos a cumplir, porque así lo han ido viendo en 16 años de gestión municipal, porque saben que esta organización no promete en vano, sino que promete que va a luchar y que va a dejarse la piel en cada proyecto. Y a partir de hoy esto es lo que tenemos que ir trasladando en los bares, en las tiendas, en las reuniones de vecinos, en la calle. De aquí al domingo 28, cada uno de nosotros y nosotras pues tiene la responsabilidad y el ejercicio de hacer política con las personas más cercanas a cada uno. Tiene el ejercicio y la responsabilidad de convencer a aquellos y aquellas que todavía no tienen claro su opción de voto, de que la única opción para que Pedrera siga avanzando, para que siga prosperando, para que siga destacando como pueblo y siga siendo un referente, la única opción es votar a la candidatura de Izquierda Unida. Compañeros y compañeras, mucho ánimo, mucha fuerza, muchas gracias por vuestro apoyo, que sé que estáis siempre a pie del cañón, y a por la quinta mayoría absoluta. Bueno, a ver, ya cerramos el acto, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia a todos y a todas y os recuerdo que el acto fin de campaña será el 26 de mayo, así que no os faltéis, os esperamos a todos y a todas también, ¿vale? Muchas gracias por venir.